ciclocross es esfuerzo al límite, codo a codo con los rivales sobre arena, césped, barro y obstáculos. Rodeado de miles de personas que te alientan, que te empujan y te inspiran. Sin margen de error, donde cada detalle cuenta y cada pedalada suma. La salida, primera vuelta, los atascos, los resbalones. Una modalidad con sabor a sangre donde no hay más táctica que darlo todo hasta el final. Así es el ciclocross. No te enteras de nada, parece que ni respires porque solo oyes gritos de gente, gente que anima, gente que te grita y al final no te das cuenta y te pasa la hora volando. It's just something special if you see all the spectators cheering and enjoying the sphere, then it's just something special. Cyclocross, it's technical, muddy sometimes, and sometimes it's fast but always fun. Cyclocross is muddy, fast and cold. Sometimes it's sand, sometimes mud, sometimes it's really fast, and this makes it, to me, very interesting. Ciclocross para mí es lucha, es contacto, es el nerviosismo antes de la salida, de estar allí todos intentando dar el 200%. Es llegar a la primera curva e intentar ganar posiciones, intentar que no te pasen, intentar dar el 100% en cada obstáculo, en cada paso de arena, en cada curva, en cada subida, bajada, no fallar en los cambios, es tenerlo todo perfectamente controlado durante una hora. Parece mentira, pero acabas tan cansado y tan exhausto que dices, no tendré ganas de más, pero solo tienes ganas de volver a competir y de volver a disfrutar carreras de ciclocross que, para mí, son espectaculares. Coxige, y esta es el paraíso de la arena. Como veis, estos son dunas de arena y se hacen un hartón de caminar que solo los pros de verdad lo pasan en bicicleta. Y esta es la recta típica de la carrera, donde van ida y vuelta y es un espectáculo constante. Y nada, ayer corriendo dentro y hoy viendo los toros de la barrera, pero no tardaremos mucho en volver a estar ahí, metidos dentro, porque es lo que nos gusta. Sufrir, disfrutar y vivirlo. Bélgica, la meca del ciclocross. Un ambiente único, prácticamente sagrado, conectado con el límite del esfuerzo. Pedalear, correr, saltar, sortear obstáculos, resbalar, caer, volver a caer, derrapar y frenar, sabiendo que la suerte te puede dar la espalda en cualquier momento. Es la esencia del ciclocross. Cyclocross is obviously the first sport where I got world champion, where I got some really great results, so it will always be somewhere in my heart. And on the road is also something new, and I really like to discover my my limits over there, but I don't want to choose right now. Aprendes a sufrir, aprendes a darlo todo, aprendes a buscar tu límite, a buscar el contacto con los demás. Ahora pasas tú, ahora paso yo. Oh, aquí era bastante técnico, habían unos saltos con unos pasos de agua que se saltaban, y con estas bicis para saltar es como, madre mía.
y en alguna casi me mato, pero bueno, los demás no lo saltaban, yo sí, tenía que aprovechar para descansar, o sea que era... es todo. Aparte, son tan llanos los circuitos que es que hay cuatro repechos y ya está, y todo lo demás es darle, darle, darle a lo bestia. Y nada, aprendo a eso, aprendo a pedalear en llano, que no lo hago nunca, aprendo a el contacto con la gente, aprendo a darlo todo, aprendo a sufrir una hora más que nunca y al final súper contento, porque al final para mí que los primeros no me cojan y no me echen de carrera, para mí es un logro. Sé que es súper complicado y estar hacer toda la carrera entera, como la gente sabe bien, es muy difícil y lo hemos conseguido otra vez, o sea que súper contento. Qué bonita está quedando esto. Bici soñada. Pues la verdad que sí, porque desde que he probado lo del bus y veo lo difícil que es cambiar el ciclocross, madre mía. Estamos en Mallavia, en Fábrica Orbea, y hoy estamos con Rubén. Rubén, ¿cómo me ves para este año? Porque estoy súper nervioso. La verdad es que te veo muy fuerte, se nota que has hecho una base de entrenamiento muy fuerte y ojalá que te veamos en el Campeonato de España dando guerra. Ya veremos, porque vengo de estar muy cansado. Yo creo que me habrá ido bien de recuperar y descansar, pero voy con la duda. Y aparte me enfrento a un reto en Bélgica que no sé si la Orbea Terra se me va a adaptar a ese tipo de circuito tan característico de allí, ¿no? Nada, tienes que estar tranquilo, que la Orbea Terra es una bici muy polivalente, ligera, súper reactiva y se te va a adaptar bien, seguro. Pero seguro, porque la geometría es diferente, es un pelín más lanzada de ángulo y dirección, las bases son más largas, son circuitos, hostia, por lo que veo en la televisión, muy rápidos, muy con mucho, ostras, no sé, me da ese intríngulis que no sé si voy a ir bien. Pero que sea tan larga te va a favorecer el paso por curva, en las zonas técnicas va a ser mejor, en los pasos por meta te vas a poder acoplar a la bici. Pues perfecto, yo creo que voy a ir preparado a Bélgica, porque me dicen que allí el vivir eso, estar dentro del circuito, el que te anime, en el que te grite, en el que... no sé, creo que vamos a vivir una experiencia bestial. Si en un sitio la mística del ciclocross alcanza la perfección, hablamos de Bélgica. En una tierra castigada por las guerras en el pasado, ahora se vive esta batalla deportiva. Ajenos a las condiciones adversas, frío, lluvia y hasta nieve, animan sin cesar del primero al último ciclista, sea de donde sea. Es la magia del ciclocross. Estamos con Sepe. Sepe es un integrante más de la familia Orbea. Es el representante de la zona norte de Bélgica, la zona flamenca, y aparte es un corredor nato, es competidor al 100%, es campeón del mundo de duatlón y dos veces subcampeón del mundo, o sea que es un liante nato. Y nada, le vamos a preguntar un poco del ciclocross, cómo la gente siente el ciclocross aquí y en qué... ¿Y cómo está posicionado el ciclocross en la zona flamenca de Bélgica? Cyclocross, I think, is the second sport in Flanders at this moment, especially in winter time, after soccer. Now soccer is in pause until I think 1 week in the new year, and then cyclocross is most of the time it's the most popular sport. It's every day in the newspaper, it's on the television live, so it's really important here. A cyclocross fan, I think he goes to the cross, he sees all the categories like juniors, the under 23, then you've got the women's race, and the big final is the elite man race. I think because it's a lot of time it's cold, they have to drink some alcoholic drinks to keep warm, but then the big final is the elite race. They go and see it, and afterwards you have like a tent with a party, you have a disc jockey doing some music, or some famous Flemish singer who is coming there and who is performing. It's a whole package for a Flemish cyclocross fan.
but we really like it to see the cyclocross. Much like religion, especially now in this Christmas period when there's a winter break in soccer. Top races, an audience of 1 million television viewers. That's pretty amazing if you take in account that there are only 6 million people who live in Flanders, so one out of six is watching cyclocross. That brings a lot of publicity, a lot of sponsors, and the top guys and the top girls in the field, they can make a pretty decent living. If you're good in cyclocross, you can earn a lot of money. The numbers are... everybody knows the numbers, but nobody talks about it. But let me tell you, they can make a very decent living. Pues el ciclocross es mi vida, es una disciplina en la cual me siento muy integrado. Es un modo de vida que te engancha porque notas el calor de la gente. Es una disciplina que engloba pues tanto lo físico como tener pericia y técnica encima de la bicicleta. Es de las pocas disciplinas que el camino más corto no siempre es el mejor. Estamos en Ciclos Portugalete con Portu, el propietario del local, y lo conocemos desde hace, nos conocemos desde hace 20, 30 años, a lo mejor ya 30 casi. 30 años, Tommy. Y el motivo de la visita aquí es porque aquí es donde se arreglan los tubulares, donde se reparan y donde se pegan mejor con mastic a las llantas, ya sean de aluminio o de carbono. Y yo desde que corría o empecé a correr ciclocross, mi problema siempre han sido los tubulares, se me despegaban, se me caían y hasta que llegué aquí. Y aquí ahora cada año vengo porque cuando empieza la temporada de ciclocross hay que repasar los tubulares, hay que volverlos a colar, hay que volverlos a pegar y que queden perfectamente. Y por eso estamos aquí. ¿Tú cuántos años llevas ya con esto del ciclocross? ¿Desde el principio, desde bien pequeño o no? 17 años cuando corrí mi primera carrera de ciclocross. Imagínate, 17 años. Yo 17 años estaba ya con el descenso, ya metí entre ceja y ceja, pues, y no veía más allá de creo eso. Creo que sobre 39, 38 años, 38, 39 años. Pues imaginaros la experiencia que tiene de presiones, de tal, porque realmente yo lo conozco del descenso, pero con los años pasan y aprendes el ciclocross, vienes aquí y sabes que el jefe es Portu en esta disciplina. Un punto muy importante que acabas de decir tú es las presiones de los neumáticos. Ahí está, yo soy aún incapaz. Lo mismo que ocurría en el descenso. Totalmente. De eso sabes muchísimo. Bueno, y aparte también depende del neumático, depende de muchas cosas. Porque según está el terreno, más duro o menos duro, pues un más taco, menos taco. Y luego las presiones, eso es muy importante. De hecho, he llegado a correr hasta con 1 kilo de presión. En muchas carreras, claro, date cuenta que es una disciplina que se practica en los prados, en las campas. Y normalmente, pues salvo algún camino o alguna cosa que muy pocas piedras, pues es terreno muy blando. O sea, encima, es una disciplina que se suele usar con presiones muy bajas, pues acabas yendo al traste con todas tus ilusiones cuando se te sale un tubular y te vas al suelo. Eso sin hacerte daño. Y lo bonito de todo esto, aparte de que vayas seguro y que disfrutes, es que el ciclocross está en auge, está subiendo, cada vez hay más participantes, cada vez hay más movida y es muy bonito de ver, de verdad. Sí, sí, está claro que incluso el tema de las chicas, que tanto está aumentando,
da gusto ver en esta disciplina que engancha incluso hasta el género femenino. La magia del ciclocross encandila a todo el mundo. Una disciplina que no hace diferencias entre sexos. Son deportistas en toda su expresión. La más fuerte, la más rápida, la más técnica, la más hábil, la más valiente, la que menos frena. Todas con el mismo objetivo, la victoria. UCI race for women in Lunau, and because it's so special, we got together with Galazzo and we created the first ever international junior women's race, and it's just junior women, no other riders, and it's going to be mega. There's 44 riders on the start line, and nobody really knows who's the favourite, which makes it a really exciting event. I think that women's cross is fantastic, particularly at the elite level. I think that we just need to help the younger riders and create a series for them that they can actually compete against each other and they don't have to race against the likes of me. Good to see that women's cycling is getting bigger and better. There are more women competing, there are more races with a really good women's race. So yeah, I hope it goes that way, and the racing is very exciting at the moment, so the fans love it and that's great to see. The Terra is back, and it's a really kind of all-around bike. I really enjoy training on it just because it's so versatile, and you can ride it on essentially anything. Me and Valdek rode in Prague the other day, and we rode some mountain bike trails, and cool. It was a lot of fun. Yeah, for sure. You can do everything with this exactly, bike. Exactly. Yeah, that's super fun bike. A mí, como comentarista de muchos deportes en televisión, desde luego el ciclocross es uno de los que más me gusta comentar, porque no hay un momento de relax, incluso es que casi te pones a chillar desde la salida, no es como otros deportes donde hay muchos altibajos y momentos de gran emoción, pero también momentos de aburrimiento. La verdad es que es una disciplina súper atractiva para ofrecer por televisión y ahí está también gran parte de su éxito. Antonio, mira la caída de Diego. En 3 segundos, toda la ilusión que has puesto se te va, pero al traste. Pues éramos como 90 corredores aquí y la verdad que salía bastante atrás, pero una buena salida, y de golpe porrazo ves el maillot de Arcoiris, de Wout van Aert, justo delante y dices, hombre, pues no hemos salido tan mal, venga, vamos para adelante. Y llegas al contrapedalte y se te va la ilusión en nada, en un momento. Bueno, esto es el ciclocross, que también es parte de la espectacularidad de este deporte, ¿no? Que sí, sí, aparte. Está tan de moda ahora, además, afortunadamente, y afortunadamente para ti. Total, total. Ahora es una estrella mucho del ciclocross. Pero realmente, ¿qué es para ti el ciclocross? Uf, pues hombre, como espectador, y yo incluso voy a ver carreras por mi zona, por mi cuenta a verlas, y como también comentarista en televisión, es apasionante. O sea, es que no hay un minuto, bueno, ni un minuto, ni un segundo de relax, pasa de todo. Los circuitos también han evolucionado últimamente con más escalones, tablones, puentes, saltos. También han evolucionado las bicis, ¿no? Con respecto a hace unas décadas y es brutal, vamos. A mí nunca se me había ocurrido competir en ciclocross, he competido en otras cosas de ciclismo, pero ni soy hábil ni explosivo, pero viéndolo desde fuera me apasiona.
Y tiene un auge tremendo y es lógico. Sí, sí, la verdad es que se vive desde dentro, incluso lo vives con unas ganas y una motivación, y cada vez hay, incluso hay más gente viendo las carreras en España, y en Bélgica ya no te digo nada. En Bélgica siempre ha estado, pero ha subido un poquito, pero en el resto de países muchísimo. Y en España, yo lo veo en la zona de Madrid, que es tremendo. Hace años eran 4 los que hacían ciclocross y ahora mujeres, veteranos, desde categorías inferiores, por supuesto. Es tremendo el auge que hay y me encanta. Y en paralelo también al auge de la industria, cada vez más bicis, más marcas, cómo evoluciona todo. Sí, sí, la verdad que es una barbaridad, pero yo en el momento este que te he comentado de la caída, ahí en DSM, un bajón, sí, hundido... Pero si es el deporte, y más aún al nivel que lo haces tú a tope, que es que en un momento cambia todo, y encima esa caída no tuviste tú la culpa, te metiste por un sitio que creías que podías y lo podías hacer, pero se te vino un tío encima. Sí, sí, pero bueno, el bajón que te da, y luego ya no remontas, y sabes que tienes otra carrera y tal, que es que a veces estas situaciones que te encuentras, muchas veces las remontas y otras no. Por suerte la pude remontar, pero en aquel momento fue muy duro para mí. Pero habrá más y mejores. Pues hoy me siento un poco hundido, ¿no? He estado trabajando, he estado entrenando y he salido con muchas ganas. Sabía que era complicado porque al principio era muy revirado, pero bueno, he arriesgado, se tenía que arriesgar para estar delante y me ha salido mal en el contrapenalte, pero... Quien no arriesga no consigue las victorias, y a veces hay que saber intentarlo y arriesgar, y si sale bien, sale bien, y si no sale bien, pues a otra cosa. Y al final creo que solo el venir aquí, el vivirlo, el sentir esto desde dentro, ya me siento vencedor. Pero bueno, hoy las sensaciones de tristeza, de que no he dado todo lo que tenía y de que mi cabeza se ha ido a otro lado. Pero bueno, las cosas como son.